Buenos días, amigazos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su pana Cax. Estamos en la tierra prometida al servidor de pruebas porque le voy a dar el primer contacto a la renacida de Cardia, también conocido como Fardia. Y por cierto, una renacida que a muchos de ustedes les va a parecer F, pero está enfocada en arreglar uno de los problemitas que más frecuentemente vas a tener si llegas a jugar a Fardia en un PvP. Bueno, venimos aquí al menú. Vemos las piezas de la armadura renacida que curiosamente son símil a la armadura que tiene puesta Cardia. Y no es como en el caso de Albafica, que nos dieron las piezas de la armadura de Afrodita, pero con unos pétalos de rosa dando vueltas por ahí. No, aquí realmente son las piezas de la armadura de Cardia. Así que bueno, Tencent parece que está avanzando por el camino correcto. Sin embargo, el modo Object sí que va a ser el del escorpión de toda la vida. Entonces, bueno, con Albafica tuvimos piezas de Afrodita y Object de Afrodita. Con Cardia tenemos piezas de Cardia y Object de Milo. Quizás entonces con la renacida, no sé, será de Deuteros, vamos a tener las piezas de Deuteros y el Object realmente de Deuteros. Pero bueno, soñar no cuesta nada, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Qué te van a dar las piezas de la armadura renacida de Cardia? El casco es la pieza que te va a pedir fragmentos. Recuerden que últimamente las piezas que te piden fragmentos no son las piezas más caras en la tienda, así que como yo no sé cuál va a ser la pieza más cara hasta que la vean en la tienda, esta es la que te puedo decir te va a dar fragmentos y te va a dar también 150 puntos de ataque físico. Activamos ahí entonces. El pecho te va a dar 150 puntos de vida. Muy bien. La hombrera te va a dar 3% de resistencia al status hit, al control. No viene nada mal. La falda te va a dar 3% de robo de vida. Perfecto. Las piernas te van a dar 20 puntos de velocidad. Muy bien para el Cardia dorado. Y finalmente el brazo te va a dar... Esta te va a dar 5% de robo de vida. Esta es la que te va a dar robo de vida, es un 5%. Y la falda te va a dar 3% de efecto crítico, ¿ok? Para que esos críticos de Cardia estén un poquito más asegurados. Entonces esto te va a dar ataque físico, vida, resistencia al status hit, efecto crítico y robo de vida y velocidad. Ok, ¿qué te va a dar el pabellón o esta armadura acá en el pabellón, ¿no? Vamos a reclamar eso ahí. 220 puntos de ataque físico para toda tu cuenta y 12 puntos de perforación de defensa física para toda tu cuenta. Muy bien. ¿Cuál es la habilidad renacida de Fardia? Pues es la número 3, muchachos. Que si ustedes juegan Cardia, de casualidad, por alguna razón de la vida, esa habilidad deberías tenerla sí o sí a nivel 5. Que es el corazón latiente, el corazón llameante, llámalo como tú quieras. Pero esta habilidad tiene que estar a nivel 5 sí o sí. Vamos a activar aquí la habilidad renacida. Perfecto, ahí la ven. Bueno, lo que te da esta habilidad es sencillito, es básicamente lo que vimos en el video. Al principio de cada ronda, Cardia va a ganar más 30 puntos de sus dos barras, ¿ok? De esta manera, prácticamente tienes asegurado, si llevas el equipo correcto, la transformación en la primera ronda. Si no, seguramente en la segunda. Solo se puede transformar una vez en batalla y solo va a ser sobre la barra que está ganando el 100% de primero, ¿ok? O sea, solamente te puedes convertir en la forma carmesí o en la forma dorada. No vas a poder cambiar, ni vas a poder, ni te van a dejar elegir. Siempre va a ser una sola forma. La primera barra que se complete, esa es la forma que vas a tomar. Sin embargo, la otra barra que queda incompleta, ahora se va a completar, ya sea automática o por los daños de tus aliados, para ganar todos los efectos de ambas barras. Recuerden, la roja te va a dar resistencia a los daños, 0.2 a nivel 5 por cada punto que vas ganando allí. Y la barra azul te va a dar velocidad, hasta 200 puntos de velocidad, ¿ok? Entonces, bueno, ambos efectos los vas a poder ganar. Una vez que ganas los efectos, Cardia va a poder colocar sus marcas de veneno carmesí con cualquier habilidad.
Y esas marcas van a aumentar el daño de cardia en un 50% por cada marca sobre el rival que tú selecciones. O sea, hay un bufeo de daño allí que no tiene sin la renacida. A más allá de lo que la propia marca aumenta los daños recibidos sobre el rival. Pero bueno, vas a tener un aumento adicional de daño en cuanto a cuando cardia ataca sobre la unidad que tú selecciones. De hecho, tú puedes llegar a acumular hasta 5 de estas marcas, pero para este daño adicional se va a tomar en cuenta que el rival tiene 4 marcas de veneno. Eso está buenísimo porque entonces es un bufeo ahí al daño muy, muy interesante. Eso no lo vimos en el video, eso está acá en la letra chica. Lo que sí vimos en el video es que cuando Cardia recibe cierta cantidad de daño, o más bien cuando su HP baja del 35%, él va a ganar inmediatamente un escudo de vida de hasta el 30% de su HP máximo para sobrevivir y poder seguir luchando. Y algo que no vimos en el video y que lo vas a ver acá, es que este efecto te da algo muy, muy chévere. Ya lo vas a ver. Pero bueno, a ver, la renacida no cambia las mecánicas radicalmente de cardia, simplemente le da un cierto bufeo y le permite transformarse un poco más rápido. Lo vamos a ver entonces acá en las pruebitas. Venimos aquí al campo del dolor. Vamos a hacer algunas pruebitas para que te quede claro todo esto. Déjame en los comentarios si tú eres usuario de Cardia y si esta renacida te está interesando. Bueno, primeramente lo vamos a probar solito, ¿ok? Para que te quede claro el aumento de barras y todas estas cosas. Ahí está, 30 puntos en ambas barras, la carmesí y la azul. Una cosa que van a notar, que no dice en ningún lado la renacida, pero lo vamos a ver en estas pruebas, es que él se está aumentando a sí mismo el ataque físico en cada ronda. Eso no lo dice en ningún lado la renacida, así que yo no sé si es un error, que probablemente lo sea, o si es parte de la renacida y no lo escribieron, que también puede ser. Así que tomen eso con pinzas, ¿ok? Entonces aquí vamos a pegar en área con la segunda habilidad. Va a crecer primeramente su barra carmesí antes de su barra dorada, porque él es un atacante físico. Ahí se transforma, ¿por qué? Porque ganó esos 30 puntos adicionales al inicio de la ronda que le faltaban para transformarse en su forma carmesí. Y como ustedes pueden ver, como les dije, se está aumentando el ataque físico, no sé por qué. Se está aumentando la velocidad, eso es la barra azul. Y se ha aumentado las resistencias, esa es la barra roja, ¿no? Entonces yo voy a generar aquí energía con Kiki, vamos a atacar en área. Y ustedes van a ver que en esta ronda que viene, que sería la 3, va a aumentar su barra de color azul, que es la que lo transformaría en su forma dorada en caso que no estuviese transformado. Ahí está. Entonces, si revisamos los stats, vemos que efectivamente ha ganado un poquito más de velocidad. Y bueno, sigue ganando ataques. Repito, no sé por qué está ganando ese ataque, pero lo está ganando, ¿okay? Así que veremos en la versión del servidor chino cuando llegue ahí si es que esto es un agregado de la renacida o es un simple error acá del servidor de pruebas. Pero por ahora se está bufeando ataques físicos. Ahí lo pueden ver otra vez. Y de hecho ya ha ganado toda la velocidad que podía ganar. Y bueno, las resistencias las mantiene allí. A ver, si yo hago un básico, debería ganar 2 marcas de veneno carmesí ahí. Sí, ahí está. Bueno, eso se mantiene. Y bueno, esto es lo que mecánicamente tú ves de la renacida. Y probablemente sea lo que la mayoría entendamos en un PvP normal, ¿no? Creció la barra mucho más rápido, se transformó, tiene las dos barras completas, ganó los dos bufeos. Ahora, ¿qué pasa si viene el tema este de que lo tratan de matar, ¿no? Aquí es donde la cosa se pone bien, bien interesante, ¿no? Vamos otra vez aquí al campito de pruebas y nos vamos a traer como ayudante al pana Guilty, que suele ser quien me ayuda para estas cositas extremas. Okay, también el pato de oro para redirigir daños. Bien, generamos energía acá con Kiki. Vamos a redirigir hacia el amigo Guilty. Vamos a hacer un básico. Vamos a atacar en área con cardia. Muy bien. Se va a transformar automáticamente en ronda 2 porque ya básicamente le falta un poquito para que la barra carmesí llegue al máximo de su poder. Así que deberíamos tener asegurada esa transformación. Ahí está, muy bien, vamos a generar energía con Kiki. Recuerden que en la versión carmesí, si Cardia recibe daño fatal, él va a evitar su muerte y va a activar una pasiva que va a estar pegando en área cada vez que el rival se mueve, poniéndole sangrados hasta que llegue al final de la ronda y ahí se muere definitivamente, ¿no? Cardia en esta prueba, que se está moviendo ahora antes que Guilty porque ha ganado velocidad, lleva Hada del Pantano. Atención a esto.
Vamos a pegar aquí en área. Y lo voy a consumir. Normalmente yo tengo que traer diente de dragón para poder consumirme el personaje y que no se muera. Pero mira lo que pasa ahora con su renacida. Evita la muerte, porque ese es un daño fatal lo que le acabo de hacer. Gana la barra de HP, el escudo de HP que se da por la renacida. Y no se está activando su pasiva. Ok, en otras palabras, no se ha muerto realmente Cardia todavía. Vamos a generar aquí energía, vamos a pegar en área con Cardia. Él se cura un chingo por las marcas de sangrado. Bueno, y las marcas de veneno evidentemente también lo van a curar bastante porque está aplicando un daño adicional, eso es importante. Entonces hicimos un básico ahí con Guilty, vamos a esperar que se le vuelva a cargar la habilidad especial mientras que atacan Tito y sus amigos. Y ya Cardia tiene el total de sus dos barras acumuladas. Ah, no me fijé, pero si se fijaron en el rival debimos haber ganado un par de marcas de veneno carmesí cuando se activó esta nueva mecánica. Igual lo vamos a repetir, así que no se preocupe. Si no lo vieron la primera vez, lo vamos a tratar de ver en la segunda o tercera vez si hacemos esto tres veces. Redirigimos de nuevo hacia Guilty. Guilty puede consumir de nuevo y miren ahora lo que pasa con Cardia. No se ha muerto, se mueve el rival, se activa la pasiva de Cardia. O sea que con la renacida Cardia gana la posibilidad de evitar la muerte una vez antes de activar su técnica pasiva. Eso está muy muy chévere porque te va a permitir mantener tu Cardia más tiempo en batalla y seguramente vas a poder terminar el cometido que intentaste hacer al principio y que el rival por mala sangre no te dejó por quererte atacar rápidamente a tu Fardia. Ok, eso está chévere. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Voy a hacer un básico con Kiki. Voy a redirigir con Gil. Vamos a hacer un básico con Gil. Vamos a pegar un básico con Fardia. Para atacar Tito y sus amigos. En este caso la barra azul lleva la delantera. De hecho, si te estás preguntando, Cax, ¿qué pasa si nunca atacamos y las dos barras van al mismo tiempo y llegan al mismo tiempo al 100%? ¿Te van a dejar elegir? No. ¿En qué se convierte? En la versión carmesí. Tiene prioridad la versión carmesí, la física, que es la que, digamos, es la del tipo de daño que él hace antes que la versión dorada. Entonces eso es lo que te va a pasar si de pronto ambas barras coinciden al 100% en un mismo tiempo. Bueno, aquí vamos a hacer un básico. Vamos a redirigir hacia Guilty. Cardia no se ha transformado, ¿verdad? No hemos completado ninguna de las dos barras. Igual me lo voy a consumir. Y este efecto de la renacida va a ocurrir aún y cuando Cardia no se ha transformado. Y ahí podemos ver en los rivales, aparecieron las dos marcas de veneno carmesí. De hecho, sobre el que hemos estado pegando, llegamos a las 5 marcas. Entonces, efectivamente, este nuevo efecto te va a acelerar también las marcas de veneno carmesí. Que ya sabemos, con esta renacida le da un bufeo a Cardia para pegar aún más con estos golpes, ¿no? Aquí voy a hacer un simple básico, no quiero rematarlos a todos porque los puedo llegar a matar. Vamos a redirigir de nuevo hacia Guilty. Vamos a hacer un básico aquí. Va a atacar Tito y sus amigos y lo que quiero es simplemente restablecer la habilidad especial de Guilty. Ahí quedó congelado uno de nuestros rivales gracias al pato dorado. Vamos a hacer... podemos matar aquí por placer. Perfecto, recuerden, ganas un turno adicional. Por la energía que tienen pueden completar todo el combo, pero aquí no lo vamos a hacer, vamos a hacer un simple básico. Vamos a redirigir de nuevo hacia Guilty. Y con Guilty me voy a consumir de nuevo a Cardia. Y ahí se activa la pasiva que dispara al rival. No sé si arreglaron el tema de que no le pega a las unidades que lo matan y están escondidas. Eso no lo puedo probar aquí. Ojalá eso lo hayan arreglado, pero bueno, eso no lo sabremos hasta verlo en un PvP. Pero sí aprendimos esas cositas allí adicionales que tiene ahora con esta nueva habilidad, o más bien mecánica renacida, que le va a evitar la muerte una vez en batalla, ¿no? O al menos acá en el servidor de pruebas es lo que está ocurriendo. Después veremos si es algo que solamente ocurre aquí o si realmente va a pasar en un PvP. Bueno, esta es la renacida. Es simple, es sencilla. No la veo mala, simplemente que no va a cambiar radicalmente el pensar de muchos de ustedes. Aquellos que no les gusta Cardia porque les parece muy complicado de jugar,
No cambia mucho en eso, pero al menos le da un poquito más de sobrevivencia. Si le aumenta el ataque físico, como estuvimos viendo en estas pruebas, eso también está bien chévere, pero los daños finales van a aumentarse también, eso también está chévere. Y la transformación debería ser prácticamente asegurada, así que eso también está bastante chévere. Falta verlo en PvP y comprobar estas sensaciones. Déjame en los comentarios qué piensas tú, si esperabas algo más, si te parece todavía una gran decepción. Por lo pronto, muchachos, si este video les ha gustado, me pueden regalar un like, eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir para seguir creciendo. Espero verlos en un próximo videito. Bye.